hermosa familia, bienvenidos a mi humilde canal. Una vez más, para los que no me conocen, yo soy Queen y estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes, trayéndoles un nuevo videito hecho con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todos ustedes. Si eres nuevo aquí en mi humilde canal, pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas formar parte de esta hermosa familia. También quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videito nuevo aquí en su humilde canal. Y bueno, mi hermosa familia, hoy quiero desearles un día súper rico, lleno de muchos éxitos, de muchísimas bendiciones y muchos, pero muchos éxitos para todos ustedes. Mi hermosa familia, hoy quiero compartirles un video súper especial. Ustedes, los que ya llevan muchísimo tiempo conmigo, que me conocen, que son de Inbu, que son de Second Life, pues saben que a mí me encanta compartir con todos ustedes. Siempre he hecho sorteos, siempre he tratado de hacerles lluvia de regalos y cada vez que ustedes me dejan un mensajito en Inbu, pues yo siempre trato de responderles con un regalito. Así que ustedes ya me conocen, familia, a mí me encanta compartir con todos ustedes, por eso siempre les hago estos sorteos o estas lluvias de regalo, o también trato de responderles con algún mensajito pues para que ustedes sepan que yo los quiero muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes por todo ese amor, por todo ese apoyo que ustedes me brindan cada día. Estoy muy agradecida con todos ustedes, de verdad, para mí son muy importantes, cada uno de ustedes es muy especial para mí. Ustedes para mí no son un numerito, son ya una persona súper especial para mí, son parte de mi familia y pues como ya dije, les tengo mucho, pero mucho cariño. Como ya les dije, familia, a mí me encanta compartir no solo con mi familia real, sino también con ustedes. Siempre trato de darles un poquito de lo que puedo, de lo que tengo, para que ustedes también puedan ser felices. Quiero hoy contarles algo que pues quiero que ustedes lo sepan, son mi familia y pues creo que ustedes deben saberlo. Aquí en Real, los que ya dije que me conocen de hace mucho tiempo, que llevan conmigo mucho tiempo en mi canal, pues saben que yo trabajo, que aparte de estudiar pues también trabajo. Yo manejo moto, el otro día se los dije en un en vivo, y pues no tengo carro, solo mi transporte, mi medio de transporte a la universidad y a mi trabajo pues es una moto. Y bueno, mis amores, quiero contarles que allí donde yo trabajo pues no tenemos un parqueadero, así que las personas que tenemos un medio de transporte tenemos que buscar pues un parqueadero para poder guardar ese medio de transporte. En mi caso pues es mi moto. Ustedes saben que yo tengo mi motico y pues ese es mi transporte a la universidad y a mi trabajo. El parqueadero más cercano a mi trabajo queda como a unas 3 cuadras aproximadamente, es un poquito retiradas esas 3 cuadras. Para llegar a este parqueadero tenemos que atravesar un centro comercial que es súper gigante. Allí en la parte de afuera de este se hace una señora de aproximadamente 50 años. Esta señora, debido a su condición, pues ella se le dificulta muchísimo hablar. Esta señora se sienta todos los días allí en este centro comercial en la parte de afuera vendiendo unos paquetitos de ligas que utilizamos todas las chicas para hacer en nuestro cabello. Y pues mi hermosa familia, estos son los paquetitos que la señora vende todos los días afuera del centro comercial. Yo todos los días siempre le compro un paquetito de estos y siempre se los regalo a mis sobrinitas. Bueno, el día de hoy salimos súper temprano de mi trabajo, así que yo les comenté a mis compañeras de trabajo la situación de esta señora y les dije que yo quería hacer algo por esta señora, así que ellas decidieron acompañarme y apoyarme y pues fuimos a buscar a esta señora. Quisimos invitarla a almorzar, pues ese era nuestro plan, pero la señora no quiso acompañarnos, dijo que ella no se podía mover de ese lugar, pues era su trabajo, su lugar de trabajo, y pues que ella no podía moverse de allí. Así que junto con mis compañeras decidimos comprar el almuercito y llevárselo a la señora. Yo hice este video, mi hermosa familia, para compartírselos a todos ustedes, porque yo pienso que todos nosotros podemos ayudar a las demás personas que se encuentren en esa situación en la calle. Hay muchos abuelitos, mi hermosa familia, que aunque no creamos, están en la calle vendiendo. Pasan todo el santo día al agua y al sol muchas veces y sin poder vender nadita, y a veces no tienen para comer ni nada. Y pues es muy triste, mi hermosa familia, que personas como esta señora, que ya es bastante mayor, o como muchos abuelitos, estén en la calle pasando tantas necesidades, y que nosotros, mi hermosa familia, que podemos, así sea un poquito, compartir de lo que nosotros tengamos con ellos. Ellos se lo merecen y pues yo los invito a todos
ustedes con este video, mi hermosa familia, que hagan lo mismo, a que si ven algún abuelito en la calle, por favor no duden en ayudarlos, no duden en acercarse a estas personas mayores, a estas personas que de verdad lo necesitan y que están indefensas en la calle, pues ayúdenlos, por favor, acérquense y denle una manito si pueden, pues invítenlos a comer o llévenles un pequeño detallito, mi hermosa familia, porque eso les va a alegrar no solo el corazón, sino también el alma. Y pues ese es mi video del día de hoy. Los invito a que todos ustedes se unan y compartan, mi hermosa familia, con las personas que se encuentran en la calle, como los abuelitos, el adulto mayor, que pues ellos de verdad están muy indefensos. Ayúdenlos mucho. Bueno, por lo menos aquí en mi país se ve muchísimo esto en la calle, y pues quiero invitarlos, mi hermosa familia, quiero invitarlos a que ustedes compartan, se unan, y pues yo los voy a dejar con este videito donde fuimos a visitar a la señora para que ustedes la conozcan. Y pues recuerden que yo los amo mucho, 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 que ustedes y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video. Bye, bye. Mami, ¿usted me consigue este pollo?